para llegar a todos los rincones de Chile a través del CDF HD con este Colo Colo y Universidad de Chile. Ajusta el reloj Roberto Tobar. Señoras y señores, nos vamos. Movió Colo Colo, 40.000 personas acá en Pedrero, salido de Campos. Espera Volados por dentro. Acá está Marco, el ex Puma. Se viene Volados por dentro, espera Paredes. Abierto está Proboste, Paredes a la expectativa. Al segundo palo, Moche, media vuelta. De Suazo, en la primera llegada colocolina. La imagen de uno de los ausentes. Viene Fernández, ¿cierto? Sí, señor. Acá está Leo Fernández, manda por aire, primer palo. Hay una mano. De Rossi, una mano. Una mano, reclaman todos en el banco de la U, que dice Tobar. Hay penal. Los jugadores también, el cuerpo técnico. En 10 minutos hubo una mano de Rossi. Habrá penal para el romántico viajero. Aquí la vamos a ver, aquí está marcando Osvaldo González. Aquí está la mano, ¿sí? Sí. Nada que decir, ¿no, Aldo? No, es una mano absolutamente fuera de lugar. No admite discusiones. El Bulldog. Este chiquito, 20 añitos, quería patear el penal en un clásico, ¿eh? Tiene personalidad el Yoruba. 11 minutos del primer tiempo. No lo pueden creer los hinchas de Colo-Colo. Y en la semana dijeron que va a ser clave el primer gol. Gonzalo, acá está Espinosa. Silbato de Tobar. Espinosa le pegó. De Universidad de Chile, gol de la ULA, 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 ULA. 11 minutos del primer tiempo. Le pegó con un fierro hacia el palo de la mano derecha. Hasta ahí llegó Cortés, pero hizo estéril su volada. Celebra el pueblo azul. Universidad de Chile 1, Colo Colo 0. Anotó el Bulldog, que mordió y muy fuerte. Salió desde el fondo Osvaldo González. Tocó para Fernando. Este es el tubo y se equivocó de Paul. Le va a quedar a Paredes, 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 Paredes. De Paul. Insistencia de Paredes. Que va a salir del portero de Araú. La segunda mala salida de la Universidad de Chile, la primera fue de Gonzalo Espinosa, remató muy recto Esteban Paredes. Será lateral para el equipo colocolino. El Torta, Suazo, le ganó Espinosa. Como foul, bajaron otra vez al chico Fernández. Amarilla para Rossi. No sé si fue para amarilla, pero sí estoy viendo el planteamiento de la U. Digamos a la gente que no está acostumbrada a ver tanto fútbol chileno, que la U ataca con sus dos laterales y lo hace muy bien. Me refiero a Matías Rodríguez y me refiero a Bolseyur. Ojo que viene Fernández, jugó bonito con Oroz, Oroz y Fernández. Buen taperto el chico uruguayo. Deja jugar a Tobar, pelota abierta por este otro sector, Paredes. Abierto está Mouche, da rebote. Fernando de Paul y en doble instancia. Se quedó con la pelota el Tuto. Acá está Camilo. Pero que solo está Fernández. Recién llega el Torta. ¡Fernández! ¡Manchado! Muy poco de Colo-Colo hasta el momento. Le falta ese jugador creador, ese jugador que dé tiempo, ese jugador que dé espacio. Quedó pasado Proboste, la pierde la salida Colo-Colo. Y esto es peligroso porque se viene con el ataque construido la U. Acá está Espinosa. Le va a entrar Moya. El principal expediente de la U, el remate de media distancia, lo han tenido Fernández, Moya, hasta ahora sin demasiada puntería. Ojo, viene Gonzalo, acá está Espinosa, estira la pierna Venegas, un rebote, está. Salido de Barroso para el equipo colocolino. Ojo, y fuerte entrada de Moya a Volados. Y va a ser amarilla para el volante de la Universidad de Chile. Van los dos fuertes, van los dos abajo, pero se la muestra el de la U. Aquí lo vemos. Es falta, sí es falta. Se encontrará con Jean André Bolseyur por dentro de estas paredes. Acá está Esteban Volados. El centro, segundo palo. Y Matías. Y Matías se la dejó peligrosamente a De Paul. Ahora sí. Movió el chico Fernández. Arrancó el segundo tiempo acá en el Estadio Monumental. Venegas, este es Rossi. Con una modificación está dicho Valdés en lugar de Proboste. Ojo que le queda Oroz. Ahí está Fernández. ¡Tá! Repele Cortés. Era el 2-0 de los azules. En el amanecer del segundo tiempo. Este sopazo abierto está Mouche. Viene tímidamente el equipo colocolino. El partido todavía joven lo ganan aún con respuesta mínima. Acá está Pablo. Acá está Mouche. Está Suazo. ¡Gol! ¡Gol!
5 minutos, 5 más el segundo tiempo. Era un pase filtrado, entró hasta la cocina. Se quedaron en el fondo los universitarios. Celebran los olmos de Piera Raparuí. Lo empató Colo Colo. Anotó Gaby Suazo. Retrocede todo Raúl. Acá está Pablo Mouche. Va a pasar por su espalda otra vez el corto paso. Este Mouche, Suazo. Oh, la pelota quedó picando. Está Mouche, Paredes, Paredes, Paredes. Se trata de uno que pasa la historia, se trata de una leyenda viviente, se trata de Paredes, viejo Paredes, hoy pasaste a la historia, viejo Paredes, yo te vi jugar. 216 abrazos, 216 celebraciones, alegrías, 216 relatos, 216 goles. Esteban Efraín Paredes se va con alguna molestia física. ¡Ojo! ¡Golazo de Enríquez! ¡Gol! De la ula, 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 ula. Sacó un bombazo de media vuelta. Todos celebrando la salida de Esteban, los aplausos se quedaron pegados, se avivó Enríquez de media vuelta y le empató para la U. Ahora colocó los dos, la U 2, anotó Enríquez para el equipo de Caputo. A media vuelta de Oroz. Fernández, Oroz, Leandro, acá está Venegas, picó la pelota para Enríquez. Enríquez y falló. Ángelo y ganó Cortés. Siempre es peligroso salir por dentro. Costa, Valdés, pelota al área para Suazo, cayó, foul, lo rasparon. Y Moya tiene amarilla, ojo con eso, y creo que el árbitro se la va a mostrar. Sí, sí, aparte de imprudente, ¿no? Puchi, yo lo tenía como candidato para figura del partido, se ha expulsado a Moya, que hizo, en mi criterio, un partido muy esforzado, muy valiente. Aquí está la infracción. Absolutamente justificada la tarjeta amarilla, como doble amarilla la expulsión. Mouche con fiereza, pelota por aire, Parragués, está Costa. Mouche. Siempre el argentino, el pájaro, ganó la área. ¡Uy! Se complicaba de Paul. Alcanzó a manotear y mandó el tiro de esquina para el equipo del comandante. Vendrá con efecto, vendrá con comba, enroscado, pelota por ahí. ¡Gol! Nosotros ganamos, que seguimos por ahí manteniendo una posición que no queremos perder porque queremos entrar a Copa Libertadores directamente.
Y este partido, bueno, saben que son aparte y había que ganarlo como sea y gracias a Dios se nos dio. No, no hay que quitarle mérito al trabajo que hizo la U. Hizo un muy buen primer tiempo, nosotros no estuvimos claros, un primer tiempo con muchas imprecisiones. El segundo tiempo, bueno, salimos con un poquito más de claridad, por pasajes nos hicimos dueño del partido hasta que lo dimos vuelta, después ellos volvieron a tener un poco el dominio del balón y después nos tocó a nosotros. Tengo un sinfín de emociones. ¿Quién se iba a pensar que el récord lo iba a cumplir en un clásico? Primero le quiero dar las gracias a mis compañeros, a lo largo de mi carrera, a todos los que pude jugar con ellos. Se lo agradezco de corazón porque hay mucha gente, hay muchos deportistas, hay muchos jugadores, compañeros que estuvieron al lado mío, que también me cedieron goles, que también fueron mis compañeros. Tú ayer decías, te retiras, no sé, confirmado no decías. Después de esto... Fin de año lo voy a decidir bien. Tengo ganas, me siento en plenitud. Pero la verdad que esto lo vamos a decidir como familia a fin de año. Partido difícil, complicado. La U la verdad que jugó bastante bien. Tuvo el 2-0 al principio del segundo tiempo. Por ahí empatamos, lo dimos vuelta. Nos empatan de vuelta y la verdad que en el último minuto hacer el gol creo que es lo más hermoso contra la U que es un clásico. Víctor, ¿todo bien?